Bien, Viernes Santo es el viernes justamente de la pasión y de la muerte del Señor, día de ayuno y de abstinencia. Por la mañana se reza en las parroquias comunitariamente con la gente que quiere ir, se le da allí el librito, lo que se llama el oficio de lectura y la oración de las laudes, que es la oración de la mañana. Esto va a ser a las 8:30 de la mañana. Ahí también, durante el viernes de las 10:30 de la mañana a las 12, voy a estar disponible también para atender confesiones en el salón parroquial. Y por la tarde vamos a tener la celebración de la pasión y muerte de Jesús, la adoración de la cruz, recordar a la Virgen en los dolores, aquí en San Carlos Centro a las 16 horas, para disponernos a las 20 horas el Vía Crucis, que lo vamos a iniciar caminando en la capilla San José Obrero y que va a culminar justamente en el Paseo Parque. Vamos a ir estación por estación. Allí vamos a culminar las tres últimas estaciones con reflexión y una representación. Así que invitamos a todos a participar, la familia, los chicos de catequesis, ir con candelas, con antorchas, con velas, para acompañar el Vía Crucis. A las 20 horas en San José Obrero salimos y vamos a hacer el recorrido más simple, digamos, San Martín hasta Gaminara, Gaminara hasta Mitre y Mitre derecho hasta el Paseo Parque, donde está el anfiteatro. Ahí va a finalizar. Es el día que se tapan las cruces. Sí, las cruces se tapan justamente a la medianoche del Jueves Del Santo. Jueves Santo. Bien. Del Jueves Santo. El Jueves Santo, cuando termina la adoración solemne del Santísimo, se tapan la cruz. Se sacan todas las flores, todos los adornos, porque bueno, es justamente esa adoración simple que se hace durante todo el Viernes Santo y bueno, y es la oración frente a Jesús. ¿Para qué? Para que después de la celebración de la pasión, bueno, se hace la adoración de la cruz y queda esa oración frente a Jesús crucificado, lo que es todo el Viernes Santo en la tarde, noche y bueno, y sábado por la mañana. También, esperando, bueno, justamente la resurrección del Señor.